sí. Oh, no mames. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Con el himno nacional, we'll go. Hermanos, ¿cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien. Pues bueno, vean nada más en dónde estoy, señores. Territorio Santos Modelo, el estadio TCM. La verdad que, pues bueno, estoy feliz, estoy emocionado. A mí, sinceramente, señores, venga como venga Chivas, en el momento en el que yo llego a un estadio y estoy enfrente de la fachada, yo la verdad es que me emociono mucho, señores, el día de hoy. Pues bueno, no es la excepción. Listo, señores, para enfrentar esta jornada 3, Santos contra Chivas. El primer viaje de este torneo, que es algo que, bueno, me gusta mucho. Un viaje bastante complicado porque Chivas, de que no viene bien, no viene bien. Pero bueno, igual hacemos el viaje. Igual yo tengo la misión, señores, de traerles el color a todos ustedes. Vean nada más, señores, un estadio que sin duda alguna tiene una fachada bastante, bastante bonita, sobre todo por este lado. Tiene varias cosas por todos lados, señores, pero pues bueno, vamos a darles unas vueltitas a ver qué nos encontramos antes de, bueno, ya entrar, porque de hecho no falta tanto, hoy no llegué tan temprano. Normalmente llego a los estadios, ustedes lo saben, 3 horas antes, 4. Hoy llegué como una, falta como 1 hora y 10 minutos, así que bueno, vamos a dar una vueltita rápido, señores, para agarrar nuestros lugares y pues bueno, ver el juego, ¿no? Tienen, señores, una tienda que la verdad que creo yo que está bastante, bastante bonita y tiene unas cosas, detalles interesantes. Desde este lado, señores, de la tienda, tienes una bastante buena vista hacia la cancha, así que, bueno, está muy bonito. De hecho, creo yo que mis lugares van a ser más o menos como por aquí, así que ahorita un ratito andaremos por allá. Tienen, señores, una zona del color y del desmadre bastante buena, ¿eh? Tienen esa parte, señores, donde puedes jugar, no sé cómo se llama, pero es billar con balón. Este me gusta, señores, porque me recuerda a las ferias del pueblo, las canicas. No sé si se acuerdan que aventaba las canicas y iba sumando puntos y te ganas un premio, pues igual, pero con balón. Tienen esta parte, señores, que es como dardos, pero con balón. Y ya le pegaron al señor este, vamos a ver otro. Está esta zona donde le atinan al hoyo y claramente, como ya lo adivinaron, con balón. Me queda perfectamente claro que aquí hacen todo con balón. Este es un detalle, señores, que me gusta bastante de este estadio, porque así como lo están viendo, señores, tienen una capilla. Claramente el equipo pues tiene una connotación totalmente pues católica, religiosa, y el día de hoy está abierta, ¿eh? Yo nunca, nunca me había tocado ver esto abierto. Déjenme, voy a asomar respetuosamente a grabar un pedacito. Escuchando la palabra de Dios. Es un templo, señores, la verdad que bastante, bastante bonito, que como les digo, no me había tocado verlo abierto, pero bueno, aquí está. La verdad es que muy buena opción si eres religioso y tu equipo le está yendo mal y quieres venir antes de eso pues a presionarte, como yo lo acabo de hacer, que ustedes no lo vieron, así que queda excelente. Y claro, señores, que no nos podemos olvidar de lo más importante para mí, que es la basurilla, todos los lugares de compras que hay para que te lleves el recuerdito, la playera y pues bueno, cualquier detallito que te falte de su equipo, en dado caso de que vengas y no lo traigas y pues bueno, quieras llenarte de cosas de Chivas o del equipo que le vaya. Así que bueno, señores y hermanos, con esta bella vista les pido, antes de que inicie el video, señores, que se suscriban a este canal, que nos apoyen. Estoy como a 200 de llegar a los 98 mil, y como a 2200 de llegar a los 100 mil. Si ustedes se suscriben, señores, me ayudarían bastante, bastante. Además de que si te suscribes, ¡uy! Se está volando algo, déjenme les enseño. ¿Se acuerdan la parte que les acabo de grabar? Se voló. Donde estaban tirándole los dardos, se acaba de volar. Pero bueno, señores, si te suscribes a mi canal, recordarles que en este momento estoy haciendo un mega sorteo, señores, donde estoy regalando un Xbox, una playera autografiada por Lene Beltrán y una bufanda, señores, traída desde la mismísima Champions. Lo único que tienes que hacer para eso, señores, es suscribirte a este canal, claramente. En segundo lugar, señores, suscribirte al canal del Palco Chivermano, que el link te lo voy a dejar aquí abajito. Número 3, seguirme en Instagram, que, pues bueno, mi Instagram también, el link se los voy a estar dejando aquí abajito. Y número 4, esta imagen que está aquí, señores, también el link está aquí abajo. Está esa imagen en mi Instagram y tienes que ir a comentarla todas las veces que quieras. El día que yo llegue a los 100 mil, en ese momento, señores, se van todos los regalos. Pero bueno, señores, ya faltan como 25 minutos, así que vamos a buscar nuestro lugar, que si no me equivoco es del otro lado. Y pues bueno, vamos a entrar ya. Señores, aquí tenemos a un infiltrado que está trabajando aquí mero. Le voy a preguntar rapidito antes de que me lo regañen. Hermano, ¿cuánto quedamos hoy? Hoy gana la Chivas 2-0. ¿Quién mete los goles? Alexis Vega y Roberto Alvarado. Muy bien, muy bien. Así que sigue con tu trabajo de infiltrado y ojalá al ratito podamos hacer algo, ¿no? ¡Viva la Chivas! ¡Viva la Chivas!
Eso es todo. Señores, a ver, aquí me encontré a tres chicos hermanos que ahorita anda comprando, pero le vamos a preguntar, hermano, ¿cómo ves el partido? ¿Ganamos o perdemos o qué onda? Ojalá que ganemos. ¿Cuánto? 2-1. ¿2-1? Me agrada, hermano. Un partido complicado, pero yo creo que hay con queso. Muy bien, ¿cuánto quedamos? 2-1 también. ¿Cuánto, hermano? A ver, ¿cuánto quedamos? 2-0 gana Chivas. A ver, ojalá. 2-0, 2-1 y 2-1. Así que a ver, con el que sea de los tres que sea, con eso me doy, Así que un saludo para Toluca, me dijeron que son Toluca, Toluca, carnal. Estamos, saludos a toda la banda de Toluca. A ver, señores, aquí tengo a un chido hermano que le voy a preguntar. Hermano, ¿cómo va el partido? ¿Ganamos, perdemos, empatamos? Ganamos. ¿Cuánto? 3-1. Ah, trae confianza, 3-1. Es de confianza el 3-1. Muy bien, ojalá, pues ojalá que así sea. Pues bueno, señores, ya lo vieron, ya estamos adentro del estadio. Y vean nomás, qué chulada el día. Vamos a tener una vista bastante, bastante buena. Lástima, y eso sí lo tengo que decir, lástima, el solezazo que vamos a estar. Y otra cosa, lástima también, que sé que aquí esta sección es mi lugar, pero no recuerdo bien cuál es mi lugar. Según yo es en la M, que se alcanza a ver por ahí, pero la verdad no recuerdo. Y por desgracia, señores, mi boleto lo tengo en mi correo y no abre. Pero bueno, ahorita estamos a nada de que inicie esto. Excelente vista, señores, un poco soleada. Tenemos que esperar un poco a que el sol baje. Ahí están saliendo ya los jugadores, señores, a la banca. Así que bueno, una bebida. La misión ahorita es conseguir una bebida, porque si no me voy a secar en este solezazo. Suena el himno de la hermosa Liga MX. Salen los jugadores a la cancha, está de lujo. Ya nomás. Incluso curioso, hoy pensé que se iban a poner el uniforme de visita, aunque bueno, entendible, porque es blanco, se fuera a confundir con el de los porteros, pero bueno, excelente. Ahí están, el solecito que más o menos no nos deja, señores, pero bueno, vean, aquí tengo ya una pequeña bebida con hielo, creo que se alcanza a ver, no lo sé, creo que sí. Así que bueno, estamos listos. ¡Vamos! ¡Arranca el juego! No lo tumbaron de inicio. Oigan, esto inició fuerte. A distancia regularmente bien. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No, no puede ser. ¿Vieron dónde acabó pegando ese balón? Así. Así de que Vega se aventó un verdadero golazo, pero golazo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay, Acevedo, ¡Ahí está! ¡Ay, no mames! Señores, ya minuto 25 y dos cosas. Una, ya no me está dando el sol, que eso es muy bueno. Y dos, pues las Chivas están medio llegando, así que bueno, no voy a decir del todo que están jugando así como excelentemente bien, pero bueno, algo es algo. Además, señores, pues bueno, minuto 25, como ya les dije, y es momento también de la hidratación, ¿no? Que la verdad el calor está intenso, aunque lo bueno es que ya se está acabando, así que ya para el segundo tiempo creo que esto ya va a estar mejor. ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! También Santos está haciendo lo suyo. ¡Buena, buena, 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 buena! Dale Cisneros, dale Cisneros, dale Cisneros, ahí está. ¿Quién llega? Y gol de campo, Piojo. Ese tiro, señores, me sonó a esos de Viven en un Country. Viven en un Country. Uy, despacito, si aguacho, facilito, pero... ¡Épale! Esa aventada, señores, se vio grave, Sí, estuvo fuerte el empujoncito, pero bueno, no lo sé. Ustedes en casa me dirán si sí fue o no fue, pero de que estuvo complicada, ya le di una revisión rápida y no, nada. ¡Ay, guacho! Es la misma jugada que San Luis, pero aquí sí la pudo parar, ¡Chivas! ¡Chivas! Pues ahí está, la gente de Chivas se emociona, Está bien, está bien, está bien, está bien. Señores, termina el primer tiempo. 0-0, un marcador nada, nada bueno. Sobre todo porque la última vez que estuve aquí, justamente así fue el marcador. 0-0. Y pues así como que otro viaje a Torreón para un 0-0. Pues no, ¿verdad? Vamos a improvisar una oficina, señores, aquí arriba. Y platicar cómo vimos el juego. Bueno, señores, ya estamos en el medio tiempo. La verdad es que me va a costar decirlo, señores, pero creo que Chivas ha jugado bien. Así lo voy a decir, creo que Chivas ha jugado bien. ¿Y por qué? Primeramente, hay otras veces que Chivas llega y llega y llega, pero no le ves nada claro, ¿no? Muchas jugadas que van volando hacia todos lados, menos a la portería. Y ahora, ¿no? Creo que han tenido demasiadas jugadas que estuvieron así,
casi el factor suerte de 2 milímetros menos para que entrara, ¿no? Creo, señores, inclusive decirlo, Cisneros, a mi parecer, está haciendo en este momento el eje del ataque, así de loco como se escucha Cisneros, pero pues bueno, increíble. Y el que me he visto, yo creo que perocito es al Nene, así de increíble. O sea, normalmente Nene es bueno, ahora lo vi mal. Cisneros, pues, a veces deja que decir, el día de hoy creo que está bastante bien, ¿no? También, bueno, segundo tiempo, señores, espero que Chivas lo pueda ganar. Sigo teniendo la fe, la verdad es que Santos tuvo pocas, obviamente las pocas que tiene Santos, pues llega con todo, sobre todo las veces que Chivas inicia con errores, ¿no? Tuvo dos, por ejemplo, que llegó, que de veras solo. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo, señores. Un pequeño dato que les quiero contar, hace rato les mostré que me compré un Gatorade para el calor. Resulta que aquí en Torreón, cada que quieras comprar una bebida para evitar el consumo de plástico, tienes que comprar uno de estos vasos. Incluso tú puedes venir desde la calle con tu vaso y aquí pues ya te lo están rellenando y así evitas el consumo de plástico. La verdad que eso me gustó y pues nada, creo que eso es lo que quería decirles, señores. Bueno, vamos a ver ahorita el segundo tiempo, a ver qué nos encontramos, y tengo fe, sigo teniendo fe, la verdad es que tengo fe, sobre todo porque les dije hace rato y aquí lo vuelvo a poner, en la quiniela de tu tribuna puse que perdía Chivas, entonces creo que eso es el aliciente perfecto para que el día de hoy al revés gane. ¡No manches! ¡Gol! ¡Me acabo de sentar apenas! ¡Y qué coraje! ¡No lo grabé! ¡Qué coraje! Neta, señores, me acaba de iniciar, tiene un minuto, apenas me senté porque fui por otra bebida. Excelente jugada a pase de Vega, asistencia de Vega, y no sé quién fue, creo que fue el Tepa, o no sé, o el Piojo, no tengo la menor idea, señores, pero justo me acaba de sentar. Qué coraje, no grabé el de Chivas. Creo que fue el Tepa, pues no sé, señores, pero qué coraje. Tenía que ser que el primer gol de Chivas en la temporada no lo grabara, claro que sí, me suena que así sería, ¿no? Pero bueno, señores, 1-0, minuto 2 ya. Excelente, no puedo pedir más. Lo único que puedo pedir es de haber tenido la grabación, ¿verdad? Lo único. Pero bueno, les prometo ya estar atentos por cualquier cosa. Es que les digo, literalmente me acaba de sentar. De hecho, fui a, pues a traer un poco más de bebida. Le di ahora Gatorade de Lima Limón, pero bueno, ni modo. Ahí está. ¡Ahí! ¡Ay, no mames! ¡No mames! Échale Piojo, van dos nada más, échale Piojo. Ah, no, tres, no había visto Vega. Vamos, Vega, vamos. Vamos, ahí está. ¡Ay, no mames! Se hace muy difícil decirlo, pero están jugando bien las Chivas, ¿eh? Están viendo bastante peligrosas. Creo que Tepa, Piojo y Vega ya nos están haciendo bien, ¿eh? O sea, también que no me la creo, pues, para hacer más sencillo. ¡Chivas! 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 ¡Madre! Señores, nos empatan el juego. En una jugada. ¡Ah, no! ¡No, fue el lugar! ¡No mames! ¡Fuera de lugar! ¡No mames! Yo la verdad no sé si era fuera de lugar, ¿no? Obviamente desde aquí no se alcanza a ver. Lo que sí les digo es de que no mames, lo dejaron irse desde aquí, ¿eh? Desde aquí abajito, desde aquí del área, se fue hasta allá el güey solo, ¿eh? Prácticamente con el balón. Bendito sea el fuera de lugar que estaba ahí, porque si no, nos lo hubieran empatado. Y creo que no sería bueno para el momento que vive Chivas. La verdad, Chivas está jugando bien. Faltan 20 minutos para que se acabe. Y los creo capaces incluso de meter otro, ¿eh? Pero bueno, creo que lo están revisando para corroborarlo. Pero bueno. Bueno. Igual, como les digo, lo están revisando. Están ahí viendo a ver qué. Renegando, obviamente. Ahorita a ver qué le dicen. Pero pues ya nomás que lo corroboren que no era y vámonos. ¡Oh, que la ching! ¡Que siempre sí! ¡No, no mames!
Que sí, que no, que la chingada, pues ahí están. Señores, lo marcan 1-1. Lo bueno que Chivas está jugando bien, así que les tengo fe, les tengo fe. Les tengo fe, todo bien, les tengo fe. ¿Vale? Ahora sí, señores, se emociona la gente. Vamos viendo, ¿eh? Lo bueno, les digo que Chivas está jugando bien, así que bueno. 1-1, minuto 27. Esto lo único que va a hacer es que se ponga bueno. Sí. Señores, y como si le hubieran prendido un switch al estadio, la gente se empieza... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, güey! Casi, casi, casi. Señores, están haciendo cambios, acaban de hacer 3. Y lo que me molesta es de que acaba de entrar Mozo, todo bien. Torres, todo bien. Pero Saldívar, o sea, neta, no sé qué necesidad hay de siempre, aunque sea algún minuto, pero algo tiene que jugar Saldívar. O sea, neta, yo no sé qué tiene el güey, yo no sé qué pacto tiene con los directivos que siempre un minuto le han de dar al güey. Madres, 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 nada, 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 nada. Sin duda alguna, el momento es de Santos. Pero ya se nos está complicando esto. Santos está jugando ya mucho, mucho mejor. Sobre todo después del gol, lo están haciendo mejor. Además, estamos a 8 minutos, 9 minutos para lo que agreguen y adiós. Ay, no, señores, qué pasa, Lanza. El Pollo no está ni jugando, ya lo expulsaron. Allá de la banca ya lo expulsaron al Pollo. Confirmado, señores, 7 minutos más. La verdad que, digo, creo que está bien. Fue demasiado el tiempo el que se fue gastando, pero 7 minutos o de perdición o de gloria, ya veremos. O de nada. ¿Y qué pasa? Se lanzan los de la seguridad. Toda esa banda de ellos estaba, pues, obviamente, cantando y ya los van a sacar. Los van a sacar y viene, venga. Digo, los van a sacar antes de que saque el partido. ¿Qué pasa? Se lanzan. ¡Pégale, venga! Uf. Pégale, el jugador que pensamos que había salido. ¡Échale, venga! Ahí tienes, ahora sí que ahí tienes, ahí está, por favor, por favor, por favor, por favor, ¡inga tu madre! ¡Qué bien se la sacó ese cabrón, eh! ¡No mames, al puro balón se la sacó ese perro! ¡Inga su madre, qué pinche güey, no mames, al puro balón se la sacó el güey! ¡No mames, pinche Doria, güey! ¡Ah, la madre! A media jugada, señores, lo termina. ¡Madre! 1-1 nos vamos en este partido, ¿eh? ¡Ay, güey! Déjenme despabilarme y les doy mis opiniones. Pues bueno, señores, terminó el partido. La verdad es que en este partido creo que, a diferencia de otros, creo que puedo decir ciertas cosas buenas. ¿Y a qué me refiero? Resulta que creo yo que hubo momentos donde neta Chivas jugó bien. Y lo digo bien en el sentido de que Chivas siempre en todos los partidos llega demasiado, pero como ya le he dicho, puros balones que van al aire, que van para el espacio, que van para todos, menos para la portería. Y ahora no, o sea, ahora realmente creo que tuvieron demasiadas oportunidades, que es algo bueno. Digo, como siempre, las oportunidades no te sirven de nada si no las concretas, ¿no? Que es algo obviamente importante y necesario. Pero pues bueno, me parece increíble la parte, señores, en la que si ustedes se fijan, por ejemplo, entra Saldívar y ni medio balón toca. Y neta, yo no entiendo qué necesidad hay de que entre Saldívar. O sea, para mí Saldívar ya regálalo, ya véndelo, ya tíralo, ya aviéntala donde lo quieras aventar, menos meterlo a la cancha, ¿no? Pero bueno, son cosas que nosotros no movemos. De eso me hace sentirme no tan, híjole, no tan enojado. Sacarle un punto a Santos en esta cancha donde neta yo he venido... Creo que esa es como mi quinta o sexta vez y nunca hemos ganado, ¿eh? O sea, jamás. De empate no salimos, mínimo vimos goles, no los pude grabar, ni modo. Pero el problema es de que de 9 puntos llevamos 2. Ese sí es un problema. Pero bueno, señores, ni modo, así está la cosa. Muchas gracias a toda la gente que vio este video, les los agradezco demasiado. Recuerden suscribirse y pues seguirnos apoyando, ¿no? En todo lo que sigamos haciendo. Me despido de ustedes, me despido de este bello estadio que la neta, pues, chido está y me la pasé bien. Eso no queda ninguna duda. Así que bueno, pues nada, nos vemos, cuídense mucho. Y creo que lo único que me queda por decirles, señores, es que nos vemos. Creo que el miércoles juegan en el Akron. Y pues bueno, nada, solo eso. Así que bueno, señores, cuídense mucho. Y ya se la saben que como siempre, como siempre, como siempre, arriba las Chivas. Sin importar que empaten, ¿verdad?